¿Alguna vez soñaron con explorar, investigar, visitar lugares remotos o interactuar con personas desconocidas? Eso, que parece que solo pasa en las películas, fue parte de la vida real de alguien del que quiero hablarles hoy. Estoy en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata para contarles la historia de su fundador. Se llamaba Francisco Moreno. Tal vez lo hayan oído nombrar como Perito Moreno, o el nombre les resulte familiar porque así se llama uno de los glaciares más conocidos de la Argentina. Hay pueblos y plazas con ese nombre en todo el sur argentino. O tal vez una calle en tu ciudad se llame Perito Moreno. ¿Quién fue? ¿Y por qué es tan importante conocerlo? Francisco Pascasio Moreno nació el 31 de mayo de 1852. 42 años después de la Revolución de Mayo de 1810. Fue el mayor de 5 hermanos. Creció con todas las comodidades de lo que hoy sería una familia de clase media alta. Desde muy chico le atraía la naturaleza, coleccionaba piedras y le llamaban la atención los viajes de aventuras. Escuchen lo que él mismo escribió sobre su infancia. Niño aún, la lectura de las aventuras de Marco Polo, de Sinbad el Marino, despertó en mí un vivo deseo de conocer tierras. Los viajes y las exploraciones de Livingstone ejercieron en mi cerebro predispuesto un vivo anhelo de seguir el ejemplo de tan atrevidas empresas. A los 15 años, Francisco Moreno ya tenía una importante colección de rocas y fósiles, restos de vida vegetal y animal. Los había recolectado junto con su padre y con sus hermanos a orillas del Río de la Plata. También en una temporada que pasó con su familia en la estancia de unos parientes en Chascomús, así como en distintos lugares del campo en la provincia de Buenos Aires. Luego de la muerte de su madre, la familia se mudó a una quinta, donde Francisco Moreno dispuso de un galpón para ordenar y exponer su colección. Así nació el Museo Moreno. No fue simple ni lineal, aunque lo parezca, para este niño curioso convertirse en un prestigioso naturalista y tener un papel protagónico en momentos decisivos de la historia de nuestro país. Hubo 3 cuestiones claves que influyeron en su carrera: las relaciones y contactos de su padre, el lugar que ocupaban las ciencias naturales en ese momento del siglo XIX y, muy especialmente, el momento histórico por el que atravesaba nuestro país, que se estaba organizando. Y con respecto a lo primero, les cuento un ejemplo. El padre de Francisco tenía relaciones muy importantes en el mundo de la política. Por ejemplo, Domingo Faustino Sarmiento. Cuando Sarmiento terminó su presidencia, un día visitó a la casa de los Moreno y allí conoció a Francisco y a su museo. Inmediatamente insistió en que el joven tenía que conocer a Germán Burmeister, que era el director del Museo Público de Buenos Aires. Burmeister era un alemán, científico, naturalista, conocido por sus trabajos en paleontología y zoología. Había recorrido América y escrito libros sobre todos estos viajes. Y había venido a la Argentina, atraído por Sarmiento como educador, para trabajar en centros culturales. Y no era un contacto cualquiera, porque Burmeister estaba formando a los exploradores que se destacarían en la Patagonia, y justamente Francisco Moreno fue uno de ellos. Ustedes dirán que eso es tener suerte, pero no todo es buenos contactos en la vida. Francisco Moreno llevaba años trabajando en su colección. Con gran interés, Burmeister analizó las piezas e incluso encontró una rara especie de armadillo que Francisco había encontrado a los 12 años, para la que recomendó la clasificación científica original,
O sea que era una pieza de un animal que todavía no tenía nombre. Propuso llamarlo Dasypus moreni. El científico se convirtió en su maestro y guía y puso en contacto al joven Moreno con otros naturalistas europeos con quienes pudo intercambiar ideas por carta. Eran épocas en las que no había tanta oferta de carreras universitarias para estudiar lo que uno quisiera. Burmeister fue el primero que le habló a Moreno del extraordinario atractivo científico al sur de nuestro país. Sabía de la importancia geológica y paleontológica de la Patagonia por los relatos y testimonios aportados por algunos pocos que se habían animado y habían traído importantes fósiles, entre otros hallazgos. Francisco tenía 20 años en la década de 1870. En ese momento, en pleno siglo XIX, los científicos eran como héroes y entre ellos los viajeros y los exploradores eran la síntesis de la importancia que en ese momento se le daba a la razón, al progreso, a la ciencia. No es que ahora eso no sea importante, solo que en ese momento la idea alrededor del triunfo de la ciencia estaba relacionada con todo, incluso con las decisiones políticas. No cualquier ciencia. Las ciencias naturales se habían convertido en una manera de ver todo. Esa forma de pensar, conocida como positivismo, era la que prevalecía. Hacía muy poco, un científico inglés llamado Charles Darwin había publicado El origen de las especies, marcando un antes y un después en la historia de la ciencia. Es increíble toda la movida que generó toda esa teoría. ¿De dónde venimos? ¿Cómo se formó el mundo? Si solo las especies más fuertes son las que se adaptan y sobreviven, ¿cuándo y cómo apareció el primer hombre? Para explicarlo, afirmó la existencia del famoso eslabón perdido, una mezcla entre mono y hombre. Fue todo un escándalo y generó una competencia mundial a ver quién lo encontraba. Paleontólogos, arqueólogos y antropólogos recorrieron cada rincón del planeta buscando pruebas para demostrar si era verdad. En todos lados se fundaban sociedades científicas y justamente en la de Argentina participó Francisco Moreno. ¿Pero qué buscaba? Me gustaría que miren este mapa conmigo. En ese momento, lo que se estaba intentando organizar como país terminaba acá. E incluso no había límites muy precisos con Chile. La mitad al sur de este territorio era prácticamente desconocida para todos los que vivían más al norte. Y la Patagonia, para los naturalistas de la época, era el paraíso. Una tierra incógnita, llena de tesoros infinitos. Eso sin contar que el famosísimo Darwin había escrito su teoría después de su expedición por esta zona. Moreno no quería conocer la naturaleza a través de los relatos de viajeros solamente o leyéndolo a través de los libros. Él quería estar allí. Por eso, a los 21 años, en 1873, emprendió la primera de sus 5 expediciones que lo llevarían por el sur argentino. Adentrarse en esta inmensidad era peligroso, porque aquí empezaba lo desconocido. Francisco Moreno dejó la comodidad de su vida en la ciudad para adentrarse en la Patagonia. Tomó un tren que solo llegaba hasta Azul y desde allí atravesó 700 kilómetros en carreta y a pie hasta llegar a Carmen de Patagones. Hoy parece cerca, pero entonces las dificultades del viaje lo hacían lejano. Llevaba una mochila con una brújula, el diario de viaje de Darwin, un cuaderno de anotaciones y algunas pocas provisiones. Recorrió la costa sur de Buenos Aires, parte de la zona explorada por Darwin 4 décadas antes y que inspiró su teoría de la evolución. Encontró cráneos y puntas de flecha, entre otros restos de existencia de vida muy antigua en estos lugares.
Los restos fósiles y cráneos que encontró Moreno pasaron a formar parte de museos, incluso de este. En el siglo XIX, los museos eran distintos. Era la única forma de conocer lo que no estaba al alcance de las personas comunes, que no viajaban tanto, sin contar que no había internet. Había ideas distintas sobre lo que se exponía. En el siglo XIX, e incluso hasta avanzado el siglo XX, se exhibían momias, cráneos y restos de personas, y no había consideración hacia los descendientes, o no se entendía esa exposición como una falta de respeto. Hoy hay otra mentalidad, e incluso leyes que protegen el patrimonio arqueológico y cultural, y hay consideración hacia los derechos de todas las personas sin distinción. Pero en ese momento no era así. Moreno también mandó un informe con sus hallazgos a importantes científicos europeos que en ese entonces estudiaban cráneos primitivos como forma de entender la evolución de la humanidad. Los resultados de la primera expedición de Moreno fueron publicados en una revista, lo cual le valió para abrir las puertas de la comunidad científica europea y para conseguir financiamiento para la segunda. Esto era muy importante porque si bien vimos que el equipamiento era mínimo, hacían falta fondos para estar de expedición durante un largo tiempo. Generalmente los expedicionarios no viajaban solos, viajaban con ayudantes, colaboradores y a veces también con indígenas que les servían de guías. Y eso había que pagarlo. Justo al año siguiente de su primera expedición, o sea, en 1874, Francisco Moreno fue contratado por el gobierno para formar parte de una comisión especial que tenía la misión de buscar razones para afirmar la soberanía argentina en Colonia Santa Cruz. Moreno vivió en un momento histórico conocido como el de la construcción del Estado Nacional. La Revolución de Mayo de 1810 y la Declaración de la Independencia en 1816 fueron hitos importantes. Pero tuvieron que pasar más de 50 años de luchas internas, enfrentamientos y guerras para que Buenos Aires y el resto de las provincias lograran ponerse de acuerdo sobre cómo organizar el país. La constitución de un Estado y una nación implica, entre otras cuestiones, definir la unidad territorial. ¿Por qué? Bueno, por lo pronto, para definir hasta dónde rigen las leyes, hasta dónde se puede tender un ferrocarril. Y además hay razones muy poderosas económicas. Chile, pendiente de estos intereses, también estaba necesitando definir su territorio y sus límites. Y además, tanto Chile como Argentina tenían intereses en la Patagonia. Esos datos nos permiten entender por qué el gobierno nacional contrató a Francisco Moreno para que realizara la que fue su segunda expedición. Junto con el naturalista Carlos Berg, acompañaron al comandante Martín Guerrico hasta Colonia Santa Cruz para afirmar la presencia argentina en ese territorio. Resulta que ahí, muy poco antes, se había registrado un desembarco y declaración de posesión por parte de marinos de Chile. Recorrieron durante 4 meses la bahía de Santa Cruz en un pequeño barco. Mientras cumplía su misión, Moreno aprovechaba para registrar cada detalle del paisaje, el clima, la vegetación, animales y comunidades. En donde otros veían solo desierto, él imaginaba pequeñas aldeas y ciudades y lo escribía en apuntes que luego serían libros. Pero la Patagonia estaba habitada. ¿Podía existir una convivencia pacífica entre esos pueblos originarios y los habitantes de esas futuras ciudades? Para averiguarlo había que conocerlos. Pampas, tehuelches, pehuenches. Una gran diversidad de pueblos originarios y de grupos étnicos habitaban esas tierras mucho antes de la llegada de los primeros exploradores y más aún de los conquistadores españoles. Para el verano siguiente, 1875,
Francisco Moreno ya había organizado otra expedición. Su objetivo era recorrer a caballo toda la Patagonia Norte a partir de Carmen de Patagones y cruzar a Chile por algún paso cordillerano. No era una idea loca de un explorador suelto. Este tercer viaje contó con el respaldo del expresidente Bartolomé Mitre, preocupado por las relaciones con Chile. Mitre entregó a Moreno una carta personal para que cuando llegara a Chile se presentara ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Fue un viaje muy largo. Para atravesar esa parte de la Patagonia, había que contar con el acuerdo de los distintos caciques de cada región. Moreno aprendió a tratar con ellos como ningún explorador lo había hecho antes. Lo que hoy es Neuquén y Río Negro era un territorio conocido como el País de las Manzanas, habitado por comunidades tehuelches lideradas por el cacique Yaihueque. Francisco Moreno estableció una buena relación con él e incluso pasó unos meses en sus comunidades conociendo su forma de vida. Establecer buenas relaciones con las comunidades aborígenes era fundamental, porque conocían cada atajo, valle y paso fronterizo. Sin GPS ni celular para ubicarse o contactarse, contar con esa información significaba volver sano y salvo. Yaihueque solo le dio permiso a Moreno para ir al Gran Lago, ese que hoy conocemos como el lago Nahuel Huapi. Le pidió que dejara su mochila en las tolderías. Le dieron provisiones para 3 días y lo acompañaron vaqueanos de la comunidad. El paso a Chile era información que el cacique prefirió no compartir con este expedicionario y Moreno lo respetó. Este viaje tuvo para él una gran importancia. En la mañana del 22 de enero de 1876, contempló por primera vez el lago Nahuel Huapi. Tenía 23 años. Las descripciones que escribió muestran cómo le impactó este paisaje. El regreso de esta expedición fue tanto o más peligroso que el viaje de ida. Las relaciones entre los pueblos originarios y el hombre blanco eran cada vez más tensas. Moreno intentó advertir a la población de Tandil sobre un malón que se acercaba, pero no pudo impedir el ataque. Los pueblos originarios defendían su modo de vida, asociado indisolublemente a la tierra que habitaban. Las clases dirigentes de esta Argentina, que luchaba por consolidarse como país, necesitaban tomar posesión de la Patagonia. Por eso no dudaron en apoyar una nueva expedición de Moreno, la cuarta, esta vez más al sur, hacia la Patagonia que ni Darwin había visitado. Propuso remontar el río Santa Cruz y explorar la cordillera en esa región. El gobierno aprobó el proyecto, pese a que muchos lo consideraron descabellado, y puso a disposición de Moreno un bote y marineros para remontar el río. La goleta Santa Cruz inició su viaje hacia el oeste en octubre de 1876. Fue dificultoso y lento, pero esto fue aprovechado por Moreno para sus observaciones, para buscar restos fósiles, describir animales y plantas, y también aprender más sobre sus pobladores, los tehuelches. Durante 7 meses, Moreno y sus compañeros pasaron frío y a veces hambre, perdidos en tierras inexploradas. Pero sus esfuerzos tuvieron su recompensa. A mediados de febrero, se encontraron con otro gran lago, al que pondrían el nombre del Lago Argentino. Esos lagos ya tenían nombres aborígenes, pero los exploradores sentían que descubrían cada lugar y les ponían nombres nuevos. Siguieron viaje. Entre otras tareas, Moreno comenzó a elaborar un vocabulario castellano tehuelche. Recorrió estas inmensidades a caballo y, ayudado por los indicios que le brindaron algunos tehuelches, encontró otro gran lago que tenía como fondo las altas cumbres de la cordillera. Lo llamó Lago San Martín. En este viaje también conoció un cerro que llamó Fitzroy, al que tal vez por la escasa visibilidad por una tormenta, registró como un volcán, aunque no lo es. A fines de 1879, Moreno encara, lidera,
la última de sus expediciones, la quinta, que también tenía, como las anteriores, apoyo y respaldo del gobierno nacional. La idea era volver a recorrer las zonas del lugar hoy conocido como Bariloche, y lo hizo. Recorrió la región de Esquel, el río Chubut y el sur del Nahuel Huapi. Pero las cosas habían cambiado. Para los que tenían el poder de decidir en ese momento qué tipo de país se quería construir, era importante posicionar a la Argentina y relacionarla económica y comercialmente con el resto del mundo. Por eso era tan importante ganar territorio. En pleno auge del capitalismo y la industrialización, Argentina tenía la posibilidad de comerciar con las potencias del mundo, proveyendo ganado, cereales, trigo y materias primas. La tierra conquistada fue la clave para esa transformación e integración económica, fundamentalmente con Europa. Durante mucho tiempo, la Argentina fue conocida como el granero del mundo. En este contexto, la llamada conquista del desierto fue una estrategia política y económica que también apuntó a resolver un problema con los pueblos originarios que había cobrado mucha gravedad. El gobierno de entonces necesitaba terminar con el problema de las estancias y poblaciones que eran asediadas continuamente por malones indígenas que robaban ganado. Hubo varias campañas e incluso intentos de convivencia. Uno de ellos fue el que encabezó Adolfo Alsina, que era ministro de guerra del presidente Avellaneda. Mandó cavar un foso de 400 kilómetros de largo, que se extendía desde Bahía Blanca hasta Realicó. Conocido como la Zanja de Alsina, su fin era evitar el robo de ganado y, a resguardo de los malones, abrir caminos, instalar fortines y fundar pueblos. Pero cuando Alsina murió, fue reemplazado por el general Julio Argentino Roca, partidario de acciones más duras para terminar con el problema. En 1879, Roca emprendió la definitiva campaña al desierto con 15.000 soldados para tomar posesión final de las tierras patagónicas. La campaña duró 3 meses y abarcó todo el territorio al norte del río Negro y luego Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En ese contexto, los pactos de amistad que en algún momento habían sellado Francisco Moreno y el cacique Yaihueque quedaron en la nada. En la quinta expedición, Moreno y sus hombres sufrieron el mayor de los peligros que les hubieran tocado vivir. Fueron capturados y estuvieron prisioneros de caciques que estaban entre los que más se resistieron al avance del ejército. Moreno era un prisionero de valor para intercambiar. Sin embargo, luego de 20 días lograron escapar. En una madrugada de febrero de 1880, se fugaron en un caballo borrando las huellas con un poncho atado a la cola del animal. Llegaron a orillas del río Collón-Curá, construyeron una balsa y navegaron aguas abajo. Después de varios días de travesía, lograron que una patrulla los encontrara, disparando al aire la última bala que quedaba en su revólver. En el tren a Buenos Aires, Moreno escuchó a 2 señoras comentando la muerte de un joven expedicionario en las tierras del sur. Cuando se dio cuenta que estaban hablando de él, se presentó ante ellas, pero no le creyeron. No se veía como el de la foto. Estaba irreconocible. Había perdido más de 10 kilos de peso. Y cuando llegó a Buenos Aires, se enteró que lo habían destituido de su misión por no haber regresado a tiempo. Fue así que entregó su informe y se alejó del gobierno. Como resultado final, la conquista del desierto integró al Estado Nacional 1.000.000 km², que fueron trabajados por muchos de los inmigrantes que venían llegando a la Argentina. Los indígenas sobrevivientes fueron tomados prisioneros o trasladados a tierras menos fértiles. Como pasa hoy en muchas partes del mundo, la lucha por la tierra sigue generando conflictos que impactan profundamente y dejan huella en la historia de cada pueblo. La presidencia de Julio Argentino Roca, fruto de la campaña al desierto, significó la finalización de la construcción del Estado moderno y la entrada de la Argentina al mundo.
Moreno pasó un tiempo sin volver a la Patagonia. Se concentró en su carrera científica y en mejorar su museo. También se casó en 1885 con Ana Varela, quien le ayudó a concretar una sala de arte dentro del Museo de Ciencias Naturales, algo que nadie había hecho hasta entonces. 1896 fue un año importantísimo para él. Con 44 años fue nombrado perito en límites. Un perito es alguien que sabe tanto de un tema que puede aconsejar en la toma de grandes decisiones. Con todo lo que Francisco Moreno había recorrido en nuestro país, no tenía a nadie mejor preparado que él para esa tarea. Resulta que en 1881 nuestro país había firmado un tratado sobre los límites entre Chile y Argentina. Ambos países habían aceptado que la frontera entre uno y otro se iba a marcar teniendo en cuenta las más altas cumbres cordilleranas que dividieran las aguas. Es decir, en el punto en que los ríos bajan hacia el Océano Pacífico o hacia el Atlántico, hacia el este o hacia el oeste. Aunque todavía quedaban límites por acordar. Es así que los gobiernos de Chile y Argentina pidieron que Inglaterra fuera mediador y cada país designó representantes políticos y peritos o especialistas. El perito de Argentina fue Moreno. Francisco Moreno cruzó entonces la cordillera hacia Chile. Al poco tiempo lo acompañó su mujer y sus hijos. Poco tiempo después de llegar, ella, su esposa, murió de fiebre tifoidea y quedó él solo, viudo, con sus 5 hijos. A partir de allí, su trabajo se transformó en un doble desafío. Porque por un lado estaba el desafío profesional y por otro el desafío personal. Fueron 5 años de viajes, reuniones, planos, mapas, discusiones y anécdotas como esta, por ejemplo. En la provincia de Santa Cruz, en un río llamado Fénix, estaba Moreno en un momento realizando su peritaje y el cauce del río había sido interrumpido por un derrumbe. Bueno, Moreno hizo mover todas las piedras para sacarlas de allí y demostrar que el cauce del río fluía hacia Argentina. El trabajo del perito Moreno significó para la Argentina el reconocimiento de una superficie de 42.000 kilómetros cuadrados de tierras que estaban en disputa, parte de lo que es hoy Esquel y Trevelin, donde la astucia del perito forzó la realización de un plebiscito donde criollos, galeses y tehuelches votaron por ser argentinos. Sobre el trabajo de Moreno, Tomás Holditch, el presidente de la Sociedad Geográfica de Inglaterra, le dice en una carta: he afirmado repetidamente que todo lo que obtenga el gobierno argentino al oeste de la división de aguas continentales se deberá exclusivamente a usted. Luego de su colosal tarea como perito, renunció a la dirección del museo, se dedicó de lleno a sus hijos y dio lugar a otra vocación, la educación. Transformó la quinta donde vivían en el primer comedor escolar del país, donde atendía casi 200 chicos por día. Decía que ningún chico podía aprender a escribir la palabra pan con la panza vacía. Años después, cuando fue vicepresidente del Consejo Nacional de Educación, instaló bibliotecas populares y guarderías infantiles gratuitas en barrios obreros. Modificó los planes de estudio de las escuelas técnicas. Garantizó el acceso a la educación de todos los argentinos con la creación de escuelas dominicales para los adultos que no hablaban castellano. Escuelas ambulantes para los que vivían en zonas alejadas y escuelas nocturnas para que los jóvenes aprendieran un oficio. Un hombre que se comprometió en cuerpo y alma con todo lo que hizo. Es muy difícil resumir una vida tan intensa. A los 16 años dirigía su propio museo. A los 20 participó en la fundación de la Sociedad Científica Argentina. A los 23 conoció los lagos que están en plena cordillera. A los 47 años expuso fotografías de la Patagonia en la Real Sociedad Geográfica de Londres, donde su muestra fue presentada nada menos que por el hijo mayor de Darwin. Fue cronista de más de un centenar de instituciones científicas del mundo, donde trabajó y recibió importantes reconocimientos en universidades y sociedades geográficas internacionales. Como científico, exploró la Patagonia y como perito la integró al territorio argentino. O sea que el mapa que estudiamos en la escuela
es obra de Moreno. Dedicó sus últimos años a trabajar por su patria, ocupando diferentes cargos políticos: concejal, diputado, vicepresidente del Consejo Nacional de Educación. Fomentó la instalación del ferrocarril en el sur argentino e implementó las primeras estaciones agrícolas que se transformaron en lo que hoy es el INTA. Participó en la fundación de la Asociación de Boy Scouts. El gobierno argentino pagó sus servicios, entregándole una gran cantidad de tierras a orillas del lago Nahuel Huapi. Él donó una parte para crear el primer parque nacional del país y de Latinoamérica, sentando precedente en la preservación de las áreas protegidas. Francisco Pascasio Moreno, nuestro perito Moreno, murió el 19 de noviembre de 1919. Y su última voluntad fue ser enterrado en el lago Nahuel Huapi, su lugar en el mundo. Cuando empezamos este encuentro, esta conversación, nos preguntábamos quién era y por qué era tan importante conocer su historia. La de un hombre con una férrea voluntad, con una perseverancia, con una capacidad de ver, un visionario, un hombre convencido de lo que hacía. Eso ya en sí mismo es un ejemplo. Hay quienes sostienen que en la Argentina él es uno de nuestros héroes civiles, y esto es porque los héroes, los próceres en nuestro país, en su mayoría han sido jefes militares. Bueno, pues Moreno no. Él hizo su trabajo desde la ciencia. Por eso es tan interesante observar el tiempo en el que le tocó actuar desde aquí, desde el presente. Y llama mucho la atención lo que publicó el diario La Nación poco tiempo después de su muerte. Geógrafo sin cartas, geólogo sin laboratorios, topógrafo sin instrumentos, con las manos limpias pero el corazón contento a plena juventud, Pancho Moreno galopó hacia el desierto. Se entendió con las tribus bárbaras. Recorrió miles de leguas en la soledad sombría. Repechó montañas. Cruzó ríos a nado y a saltos los torrentes. Caldeó su sangre en el rescoldo de los volcanes. Y cuando repletó su alma con emociones inauditas, regresó al poblado, trayendo la clave de la patria futura. Ahí está su gloria. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño
Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Se viste de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. ¡Gracias!